¡Déjame! Nada estático, todo el movimiento. Venga. Eso, perfecto, perfecto. Muy bien. Más suave. Eso está perfecto, wow. Muy bien, muy bien. Eso. Eres Dios. Dios, gózalo. Magdalena, entren los dos, por favor. Jueguen con la cámara, seduzcan. Eso, jueguen. Perfecto, muy bien, perfecto. Ahí está. Es un dios. Es un dios con poesía. Tomás, Tomás. Hola, ¿cómo les fue su viaje por Europa? Platíquenos. Oye, es verdad que se casaron en secreto. ¿Piensas volver a las telenovelas? Perdón, perdón. Tomás. Magdalena, es verdad que estás embarazada. A ver, ya, déjanos vivir nuestra intimidad, ¿sí? Oye, pero es una figura pública. Para nada, son rumores. Son rumores. Estoy metido de lleno en la película. ¿Y cómo te sientes con tu personaje? Me encanta. Estoy tratando de lograr una fusión total con él. Y bueno, el gran reto es representar a un tipo tan feo. Interiormente, claro, no me refiero a lo físico, ¿me entiendes? ¿Y es verdad que Almodóvar te acaba de hacer una propuesta para su película? Bueno, ¿ya hay boda en puerta o no? Digo... Te lo pregunto por tu público femenino que se muere por saber. Dije que no iba a hablar de mi vida privada, pero te lo contesto. Ahorita no. Ahorita cada quien está en lo suyo. Magdalena en el baile y yo en la actuación. Simplemente coincidimos en un momento mágico de éxito, de amor, de plenitud. Tomás, ¿te consideras un elegido de Dios? Escena 6, toma 4. Dale. Set. ¡Acción! Yo solo sé que él nos puso aquí por algo. Ni modo. Nos tocó ser los jodidos. Ese fue nuestro destino. Y tenemos que vivirlo en toda su intensidad. Porque hemos luchado muy duro. Pero muy duro por todo lo que tenemos. Cuando quieras, mijo. Cuando quieras. Y te decía, 100 años de soledad está en la imaginación de los lectores. No todo. ¿Cómo estás? ¡Tu reina! ¡Como siempre, bien! Este hombre que estábamos viendo de los budas de Afganistán, unos tipos que dinamitaron unos como budas gigantes. Ya sabes, cuestiones religiosas. Acuérdate que mañana vamos a la lagunilla, ¿eh? Tengo ganas de comprar algo padre para la casa. No, yo no voy, no entiende. Yo no puedo, no me interesa. Entiende que me rebasa esa cosa, ¿no? ¿Por? Pues porque es un asco. Está lleno de gente. De nacos y de todo, ¿no? ¡Ay! El mundo entero está lleno de nacos. ¿No lo acabas de ver en la tele? Porque eso de destruir monumentos es clásico de esa gente. Y antes dije que no lo grafitearon o le pusieron algo así tipo... Sí. ¡Rubén! ¡Te amo, Yadira!
Eres lo más naco que he oído en mi vida. Ay, Aguas, acuérdate que tú sí se lo debes todo a los nacos. ¿Yo? Claro. Son tu público. Te adoran. Ellos han visto todas tus telenovelas. Te han hecho lo que eres. Es más, te han seguido al cine. ¿Por qué? Pues porque se identifican contigo, ¿no? Te ven como uno de ellos. Mejor mándame a chingar a mi madre, ¿no? Ya, de una vez. Ok. No lo hagas por mí. Pero a mí me parece que esta sería una gran oportunidad, Tomás, para enriquecer a tu personaje. Pero como quieras. Ah. ¿Quién es? Qué amable, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va la danza, eh? Va muy bien, ya casi estreno. Les voy a invitar, ¿eh? ¿Cómo se? Mi vida te busca. Perdón, no interrumpimos nada. No. Por favor, pasen. Pásale. Permiso. Adelante. Permiso. Mi amor, te recuerdo que nos despertamos temprano mañana, ¿eh? Con permiso, están en su casa. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Papá, ¿qué le llevaste? Este regalazo. ¿Qué? ¿Le damos baje o qué? Le damos, pásenle. Venga, venga. ¿Eh? ¿Me pasan los...? Sí, claro, faltaba más. Oye, ¿qué aquí debo el detalle? Hombre, por el honor de ser tu representante. Uh-huh. Es gratitud, hombre. Además, es un muy bonito momento para celebrar que esta amistad va más allá del trabajo, ¿eh? Eso. Y perdón, sé que se oyó mamón, pero lo estoy diciendo de todo corazón, hermano, ¿eh? Gracias. A ver, un traguito. Pero ya que lo mencionas, sí. Es que es increíble cómo pareces otro, mi amor. Eres súper camaleónico, chiquito. Más o menos. Oye, pero nos van a comer vivos. Es que imagínate las ñeradas que te van a decir. Mamacita, con ese par de tortas y un refresco. Atravieso el desierto. Dame lo mismo que me dijiste. ¡Oye, bueno, tú eres que están en la telenovela! Oye, qué loco lugar, ¿ya viste? Ese lugar sería perfecto como para... ¡Ah! Que sean 10. 15. 10. No tengo más. De verdad la quiero. Te voy a dar los 12 y ahí muere. 15. Esta cabeza es muy especial. Es única. Es época Govinda. Pues, tiene un valor intrínseco. Vale hasta más. 13 y es lo último que te ofrezco. No, pues, ¿qué pasó? Yo doy 15. No, 15 mil pesos. Me quiero. Me gusta. No es divina. Mira nada más que sonrisa. Es del señor. Es el que pague 15. Ah, pues yo doy los 15. ¿Y tú por qué la quieres? ¿Por qué va a ser? Porque me gusta. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué te gusta? Ay, qué pregunta. Pues me gusta porque me gusta. Pero ¿por qué te interesa el budismo? ¿O por qué tanta pregunta, señor? ¿No me puede gustar lo que me gusta? A ver, mi amor, esto es ridículo. Esto es del señor. Quiero la cabeza, punto. Claro.
A menos de que el señor ofrezca más. Vendida a la señorita. Sí. Desde que siempre están regateando y ahorita ofrecen más. Gracias. Uy. ¿Sí te acuerdas dónde dejaste el carro, verdad? ¡Ay! Claro que me acuerdo, hombre, por aquí está. Bueno, pues apúrale para que lleguemos. ¿Sabe? No, ahora, está... espérame. Yo te dije que era para el otro lado, corazón. ¡Quieto! ¡Háblate! ¡Quieto! Tranquilo, chaval, todo lo que tienes, hijo de tu chingada madre. O que sigan tú y la puta de tu novia. No me dejes, no me dejes, por favor, no me dejes. ¡Cállate! ¡Estás sordo, pendejo! Dame todo lo que traigas. Yo no quiero tu puto autógrafo. Quiero la lana. Dame eso también. ¡Vámonos! 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 No se murió, no se murió. Obviamente se desmayó. Fue eso, fue un golpe que se cayó. No se murió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos iba a asaltar, es un asaltante, así que... si se cayó no fue nuestra culpa, nosotros solamente nos defendimos, fue... fue eso. Y me iba a matar. Pero tú me salvaste. Menos mal que no nos quitó nada. Solo es un rasponcito, ¿eh? Pero voy por un curita, no me tardo nada. No me tardo nada. ¿Mejor aquí? Mira. Pero levántate para que tú me ayudes y me digas si está bien puesto. A ver, ahí está. ¿Se ve bien? ¿Está bien? ¿Está centradito? ¿Está bien? Mira. ¿Tiene algo aquí? Dice... visión correcta. Intención correcta. Expresión correcta. Acción correcta. Me muero de sed. Me muero de sed. Visión correcta. Visualización correcta. Expresión correcta. Acción correcta. Esto es muy profundo, ¿no? Y me encanta ser profunda. Visión correcta. Intención correcta. Sexo correcto. Relación correcta. Despertar correcto, dormir correcto, ir correcto, venir correcto, seguir correcto, intuición correcta.
maldito asesino! ¡Eres un maldito asesino! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tranquilo, tranquilo, Tomás, tranquilo, 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 mi amor. Tranquilo. Solo fue un mal sueño. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. ¿Lo vi? No, 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 no viste nada porque fue un sueño, Tomás. Fue un sueño, ¿ok? Ya. Alegría, amor, pasión, dolor. Entonces tenemos toda la tarde para nosotros solitos. No, 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 no puedo, no puedo. ¿Qué tienes? No puedo, no. No dormí toda la noche, tengo que estudiar unas escenas para mañana. Hablando a casa de Tomás Torrent. Deja tu recado después de la señal. Tomás, Agnes Elna, ¿recuerdas? La mujer que te trajo al mundo. Sería mucha molestia que algún día me recordaras que no soy un producto de mi imaginación. De preferencia en este milenio. Intención correcta. Visualización correcta. Acción correcta. Jugo de naranja correcto. Huevos correctos. No leche. No sal. No correcto. Ay, no, ¿cómo era? Intuición. No. Intención. Acción correcta. ¿Qué me ves? Expresión correcta. ¿Qué ves? ¿Qué ves? En mi vida yo creo que debería ser como cantautora o algo así, ¿sabes? Porque tú inspiras, ¿sabes? ¿Qué? Ay. Mira, ten. Guardiquita. Asesinado. Una víctima más de la violencia en México. Estas son las imágenes. ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡No! ¡No! ¡Miren cómo me lo dejaron! ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Jesús!
¡Apágala! ¡Apágala! ¡Ey! Oye, Tomás, ¡ey! Fue en defensa propia, ¿eh? ¿Mi amor? Fue en defensa propia, Tomás. Fue en defensa propia. ¡Ey! ¡Ey! ¡Carajo! 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 ¡Yo fui! ¡Carajo! ¡Yo fui! ¡Tomás, ya! ¡Ya, Tomás! ¡Tomás! ¡Tomás! ¡Carajo! ¡Yo fui! ¡Carajo! ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Tranquilízate, por favor! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Él nos iba a matar. ¡Tomás! ¡Ey! 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 ¡Él nos iba a matar! ¡Él nos iba a matar! ¡Él nos iba a matar! Él los iba a matar. Era un niño, carajo. Sus ojos. Ya. ¿Lo viste? Ya. ¿Lo viste? Ya. ¿Lo viste? Sí, diálogos también. ¿Perfecto? Sí, gracias. Corre. Gracias. ¡Sí! ¡Dolly y acción! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Te estoy hablando! ¿Encontraste chamba? ¿Dónde encontraste esto? ¡Te lo robaste, ¿verdad? ¡Contéstame! ¡Te estoy hablando! ¡Te lo robaste, ¿verdad? ¡Te lo robaste! ¡Dime la verdad! ¡Te lo robaste! ¡Contéstame! ¡Corte! ¡Contéstame! No, ¡contéstame! No, ¡corte! ¡No! ¡Ay! ¡Tomás! ¿Quién te dijo que te fueras para...? Además, esto ensucia el audio. ¿Tu parlamento? ¿Qué no era más adelante? A ver, amigo, ven. Amigo, ¿qué te metiste? Una tachita, un toquecito. ¿Qué te metiste? ¿Qué te metiste? No, nada. ¿No, nada? Mis tompiates. Es la quinta vez que tratamos de hacer esta escena y tú no pasas del primer parlamento. Ya. Por favor, concéntrate. ¿Quién sabe cuántas más tenemos que hacer, puta madre? A ver. Todo mundo a sus puestos, por favor, en esta no sale. No se puede trabajar. No, discúlpame, Cela, discúlpame. Venga, necesito armonía en este set. Bonito, no, nadie tenso. Pídela. Utilería. Sí, claro, sí. Dinero. ¿Qué, perdón? ¡Que la pidas, carajo! Ay, sí, perdón. Pero, bueno, vamos a hacer toma a todos, por favor. Ándale, ve por el actor. Tomás. Tiene hasta la madre este tipo con su sonrisita. Se está burlando de mí. ¡No lo tires! ¡No lo tires! ¡Tomás, no tires a mi mujer! ¡Me tiene hasta la madre! Es que nada más tranquilízate, relájate. No tienes por qué tirar a Buda. Me tiene hasta la Tomás, madre. Tomás, ¿qué tienes? Es que desde que pasó lo que tú ya sabes, estás como... como otro. Es que me siento como otro porque había algo en sus ojos, algo mío. ¿De quién hablo? Pues del asaltante, ¿cómo de quién hablo? Había algo mío, ¿no? ¿Verdad que te diste cuenta? ¿Qué va a tener ese tipo de ti, Tomás? ¿Estás loco? Ok, no. Mi amor. Sí fue muy impresionante, pero ese tipo nos iba a matar. Tú lo mataste primero porque tuviste esa visión. Una visión correcta. Lo intuiste. Intuición correcta. No, es que es intención. Es intención, no intuición. Bueno, el caso es que actuaste, ¿no? Hiciste una acción. Y lo hiciste para salvarme. Entonces fue una acción correcta, ¿verdad? Mi amor, conclusión. Si el tipo ese está muerto, es porque él no llevaba una vida correcta. Nosotros sí. Sí me captas. Sí. Sí. ¿Ves? Lo único que haces es rechazarme. Si estoy viva, es por ti. Y en lugar de agradecerlo, parece que a ti no te importa. Yo ya no aguanto. Es que el que ya no aguanta soy yo. Porque yo lo maté. Yo lo maté. Pues queramos o no, así fue, sí. ¡Eres solo un niño! Yo no quería ir a ese maldito infierno, pero tú insististe. O sea que yo tengo la culpa. Yo no soy el que se empeñó en comprar esa pinche cabeza de mierda. Y mucho menos el que se aferró a ponerla como adorno en la sala de mi casa. ¿Y ahora quieres consolarme con una filosofía barata que ni siquiera entiendes? ¡No mames! ¡No mames!
¡Joven, hombre! ¡Despierte! ¡Despierte! ¿Qué pasó? Acaban de pagar su fianza. Serna. Vino una señorita, pagó su fianza. Se puede ir. ¿Magdalena? ¿Te duele mucho? Sí. Hijo, espérame. Un poquito. A ver. Serna me dijo lo que te pasó. Ah, me preguntó que si yo era muy tu amiga, así como para pagar los daños del muro, del anuncio, más la fianza. ¿Me debes una lana, amigo? ¿Y por qué no vino él, eh? A ver, mandó un abogado. Un tal Quesada. Pues ya está. Gracias, sí. Te voy a pagar todo lo que te debo, ¿eh? Lo que pasa es que no he cobrado. Pero yo no te estoy cobrando. No. Entonces, ¿qué quieres de mí, eh? Porque es como mucho desmadre para una exclusiva. Tú ya te ves mejor, ¿eh? ¿Ya? Sí. Ya te ves mejor. Estás escribiendo un libro. No, no, mira, ven, siéntate. Me encantaría escribir un libro, pero no, yo no soy escritora ni nada de esas cosas. Pues es que todos quieren algo. Sí, así nos tienen acostumbrados. Tu herida es profunda. No, hombre, no. Tu herida es profunda. Deberías de buscar ayuda. Sí, necesito ayuda. Necesito dormir también. Yo conozco a alguien que te puede ayudar. ¿Qué clase de doctor es este? Es de los que curan heridas como esa. Antes fui, voy a comenzar de cero. Por las calles del amor voy a transitar de nuevo. Y me quitaré el disfraz y me alejaré del miedo. Seré lo que soy. ¡Rápido, amigo! ¡Corre! ¡Sígueme! No, llegaste justo a tiempo. ¡No te detengas! Pues, niño, 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 es niño. Espérame, 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 espérame. Siéntate. A ver, pon. A ver, escúchame. Siéntate, deja que te ponga. No, 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 niño, no, 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 a niño. Ver, no, 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 ah, no, no, no. Déjatelo. Ay, tú también eres pirata. Ponme atención, niño. ¡Niño, ven, hombre! Ven. No me vuelvas a decir, niño. O te corto la lengua, bellaco. Soy Sandokan. ¿El pirata? Así es, el tigre de la Malasia. Pero ahora ven, rápido.
¡No, no, no! ¡Que te agaches! ¡No, es que yo vengo a ver al doctor, niño! Mi abuelo está en su despacho. Los ingleses lo tienen capturado. A ver, ya. ¿Le puedes, por favor, ir a decir a tu abuelo que ya llegó Tomás Torrent? Ay, ¿y tú crees que eres Tomás Torrent? ¿O quién más puedo ser? Pues el corsario negro. Cierra los ojos. No hagas nada. ¡Pum! ¿Qué te pasa, niño? Te dije que no hicieras nada. ¡Te espantaste! Ten fe, porque al final ganaremos la batalla. ¡Pirata! ¡Sabes hacerlo todo! No. ¡Niño! ¡Niño! Y me dejó ahí sentado horas. ¿Y luego qué hiciste? No tenías. ¿Por qué ese doctor no tiene una secretaria o alguien que le abra la...? Es que no le veo la gracia. ¿Qué clase de doctor te deja ahí botado con un niñito que se cree Sandokan el pirata? Es que es un doctor muy especial. Es excéntrico, pero vale la pena que te esperes para verlo, te lo juro. O sea, ¿tú pretendes que yo regrese a ese lugar? Bueno, ¿tienes algo mejor que hacer? Seguro llego, no te preocupes. Quiero una gran, gran película, ¿eh? Y que la muerta, de verdad, se vea muerta. Muerta, bien muerta. Sí, yo voy para allá. Bienvenidos, va a ser toma y... acción. Dios te salve, María. Mi viejita linda, no me pude despedir de ella porque... pues hace mucho tiempo que no nos hablábamos. Y mírela ahora, padrecito, parece... pues parece como una fotografía vieja. Ya no llora, ya no se queja, ya no sufre. Por años me pidió perdón y siempre se lo negué. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, hijo? Pues porque nunca supe cómo hacerlo, ella nunca me enseñó. Y ahora soy yo quien mendiga una palabra, una mirada, un beso, un perdón. Y ahora es ella la que no me contesta. Padre. Dime, hijo. Tengo que hacer una confesión porque no aguanto. Estoy ahogando. Yo lo maté. ¿Qué? Esto no está en el guión. No importa, déjalo. Fui yo. Fui yo. Al asaltante, yo lo maté. ¡Papi, corte! Tú eres el asaltante, Tomás. Es que no me entiendes, no estoy actuando. Al asaltante de la Lagunilla, ¡yo lo maté! ¡Yo lo maté! ¡Tú lo mataste! Yo lo maté. ¿Por qué lo hiciste, Tomás? Yo lo maté. ¿Tú lo mataste? Tomás Torrent. La confesión espontánea quedó registrada en la cinta, por lo que constituye una prueba de cargo. No estoy actuando, ¡yo lo maté! ¡Al asaltante de la Lagunilla! ¡Yo lo maté! ¿Nos deja sacarnos unas fotos con usted? Órale, órale. Échales. Juntos. Venga, señor güero. Juntitos, pegaditos. Venga, ahí está. Ahí está. Y... ¡ah! Ahí está. Órale. Órale, pues tú. Órale. A ver. Saca la mano, güero. Aguántame. Saca la mano, güero, con signo de alegría. Órale. Y esta va a ser de ladito, a ver, va. ¡Eso es! Gracias, güero. Mi chamaco se va a poner contento cuando ve la foto. ¿Quién iba a decirnos, verdad? Que aquí nos íbamos a topar. Es el destino, Apolinar. ¿Que no te das cuenta que por algo pasan las cosas? ¿Eh? Usted tranquilo, joven. Fue en defensa propia. Como sea, le hizo un favor a la sociedad.
De alguna manera hay que acabar con esos pinches nacos. Son lacra. Bueno, después le traigo un atolito, ¿eh? Gracias. Javier. Javier, espera. ¿Qué tal? Quédate ahí. ¿Qué se siente, güero? Te hablo. No te hagas el oxiso. ¿Qué se siente matar a otro cabrón? ¿Qué se siente estar aquí con toda la perrada, temblar de frío? ¿Qué se siente, güerito? No, nada, nada, no sé. Porque tú vas pa' fuera en chinga. Para la gente como tú no importa lo que hayas hecho, sino quién eres. Con nosotros es al revés. Pero eso sí, ¿sabes una cosa? Por lo menos por un rato, tú y yo somos iguales. Aquí nadie es nadie. ¿Tú por qué estás aquí? Por un delito ecológico. Me agarraron por rescatar unas caguamas en peligro de extinción. ¿Estás aquí por rescatar tortugas? No. No. Mi flota y yo atracamos un camión de chelas. Sacamos nomás 20 cajas de caguamas. Ay, pero nos agarraron el otro día bien pedotes. Nomás nos habíamos chingado 3 cajas. Está cabrón, ¿no? Sí, está cabrón. Oye, carnalito. Tú sí me puedes echar la mano, ¿verdad? ¿Yo? Sí, échame la mano. ¿Cómo? Ahora que venga tu abogadazo, igual pagas mi fianza, ¿no? Es que yo ya llevo aquí como... como... un chingo. Ya hasta perdí acá la noción de tiempo. Échame la mano. Tú puedes. Tú puedes, carnal. ¡Tomás, tu red! ¡A la reja! ¿No te digo? ¡Qué suerte ser tú! Estamos a la espera de que Tomás Torrent sea puesto en libertad en cualquier momento después de que el juez determinó que sí procede la libertad bajo fianza. ¿Quieres saber por qué lo hice? ¡A la reja! No fue por maldad, te lo juro. Tomás, fue por sed. Y ahí viene, vamos a intentar obtener una declaración. Tomás, en estos momentos difíciles tu público necesita saber. Tu público necesita que nos digas. Tomás, por favor, dinos, ¿qué lo hiciste? ¿Te fijaron? ¿Es cierto que tenías tratos carnales con la víctima? Se va a cancelar la boda, Tomás. ¿Qué se siente matar de verdad? Dinos, Tomás, ¿qué se siente? ¡Hasta ahora, Leopre! Tomás, unas palabras nada más. ¿Qué tienes que decirle al público que te ha apoyado en todo? Ese es el que mató a mi hermano. ¡Tú no eres, hombre! Unas palabras. ¿Qué tiene que decir? Yo no tengo nada que decir. Yo no soy actor. Por favor, Tomás. Señoras y señores, hemos visto a Tomás Torrent como nunca antes. Ay, Pedro. Me asustaste. Muñequita. ¿Qué? Te extraño mucho, mi muñeca. Carlitos, vete de aquí. ¡Órale, pinche muchacho mugroso! ¡Órale! Pensé que no ibas a venir, te estuve hable y hable, ya es tardísimo. Perdóname, no pude llegar antes, ¿no?
Bueno, que ya vámonos. Ayúdame. Apúrate, por favor, porque no me quiero encontrar contigo. ¿Conmigo? Bueno, yo los dejo para que... Espero en el café de al lado. ¿Y eso? ¿Me la pensabas dejar? No, por supuesto que me la iba a llevar, pero... Ya no la quiero. ¿Ya no te interesa ser profunda? Ahórrate las ironías. Tú la pagaste, es tuya. Ah. Ahora es mía. Ya, Tomás. Tú ya no me necesitas. Si el juez te dejó salir, fue porque fue en defensa propia. Es porque tengo un buen abogado, así que vamos a dejarnos de mamadas. ¿Te vas con Lino? Me voy de gira. Apenas me avisaron, obviamente te iba a decir. ¿Te vas para siempre? Estuve a tu lado, ¿no, Tomás? Traté y tú lo sabes. Y sí, ok, me voy, pero... En realidad fuiste tú quien me abandonó ya hace tiempo. Y tú dejaste de escuchar, dejaste de estar aquí. Nunca quisiste ponerte en mis zapatos y entender y darte cuenta que maté un ser humano, no un ratero. ¡Ay, ya supéralo, sí! Estás mandando todo a la chingada por un tipo que mató... ¿Quién es la que se iba a largar sin avisar como las chachas? Y tú hubieras dado cuenta, ¿no, verdad? Acuérdate que tiene que ir a firmar todos los viernes al reclusorio. No, no, no chingues, hombre. No, la prensa lo va a hacer mierda. Nos va a hacer mierda. No quisiera ser inoportuno, pero... es momento que hablemos de mis honorarios. Ay, hombre, en eso no te preocupes. Con lo del contrato de la película, tú y yo vamos a quedar a mano. Lástima por él, ¿verdad? Porque entre tu sueldo, mi porcentaje y lo de la fianza, no le va a quedar un centavo. Pero, ¡salud! Salud. ¿Quién será? Son Marcos y André, productor y director. Están que se los lleva la chingada. ¿Y cómo no, hombre? Todo este teatrito nos ha costado una millonada. Pero bueno, todo tiene solución, ¿no? Hace tiempo te olvidaste de que yo existía. Y de paso de ti, mírate. Sí, yo estoy en un hoyo. Pero tú estás más perdida que yo. Yo sí sé lo que quiero. Y eso no es seguirme hundiendo contigo. Compartir una depresión no es mi idea del amor. No, nunca fue amor. Amabas lo que eras cuando estabas conmigo. Y teníamos muy buen sexo, solo eso. Entonces los dos jugamos el mismo juego. Y los dos perdimos. Entonces, ¿por qué te duele tanto que me vaya? ¿Por qué tengo miedo de quedarme solo? Tomás. Cúrate. Pinche vieja, carajo. Primero se cuelga de su fama, luego lo endeudan, lo meten en este lío. ¡Ahora se larga! Pobrecito, ¿no? Sí, pobrecito. A mí también me da mucha lástima. Pero a ver, tú explícame. ¿Qué tiene de valioso ese pendejo, además de su fama? ¡Nada! Y lo poco que tenía, lo mandó a la mierda por un disque arranque de conciencia. Mal negocio, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Cuándo podemos volver a filmar? Siéntate. De eso precisamente queríamos hablar contigo. Sentimos que Tomás no está funcionando en la película. Tomás está pasando un mal momento, pero va a salir. El pedo es que yo ya me cansé de esperarlo. Me está haciendo mierda la película. ¿Tenemos la solución? Tendría que filmar una sola secuencia más. Lo manejamos como si desde el principio el personaje hubiera estado planeado así. Sandokan. Ya no soy Sandokan.
pasó? Ven. Yo lo maté. Estaba volando cerca de mis orejas y sus alas hacían mucho ruido. Me espanté mucho y le di un espadazo. Él venía todos los días con su mamá y a veces con su hermanito. Y metían sus picos en las flores. ¿Sabes por qué? Porque tenían sed. ¿Tenían sed? ¿Me puedes perdonar? ¿Yo? Es que ella no puede. A ella también la maté. A ella la maté de tristeza. Y necesito que alguien me perdone. ¡Necesito que alguien me perdone! Cabrón. Qué huevos. Thank you.
llegar, estoy segurísima. ¿No? Ya llegó el actor, ya llegó el actor. No se preocupe, ya llegó, ya llegó. Ya llegó el actor. No me grabes. Ahorita me pasa. Por favor, no me grabes. Por favor, no me grabes. Ey, por favor, Tomás, no me grabes. Ahí viene. Tomás, por favor, una entrevista. ¿Es cierto que estás en drogas? ¿Vas a volver con Magdalena o estás saliendo con alguien más? ¿Cuál va a ser el veredicto? ¿Inocente o culpable? Tomás, ¿es cierto que sales de la película? Déjenme en paz. ¿Sabías que la pistola? Mira, la tela 52, la 55. ¿Sabías que no tenía nada? La pistola no es entrado. Señoras y señores, hemos visto a Tomás Turrent en una actitud que nunca habíamos visto. Córtale, por favor. ¿La tienes? ¿La viste? ¿La viste? Ok. Muy bien, chicas, muy bien, muy bien. ¡Fuera! Peliculón, buenísima. O sea, increíble. Una escena más y te vas a ir a descansar. ¿Tú crees que la podamos hacer rápido? Total, no le veo mayor ciencia. Okay. Es muy simple, permítame. Sacan la pistola, te apuntan, ¡pum! Te disparan, te caes y te haces el muerto. En realidad, morirse en el cine es lo más poético, es hermoso. ¿Eh? ¡Caput! Sí, no te preocupes. Que después de esta escena no me vuelvas a ver. Te voy a dar un consejito. Quita esa cara de mártir, que no va con tu jeta. Hijo, ojalá que cuando la disparen se muera. ¿Qué? 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 ¡Que se caiga! ¡Que se muera! No. ¡Detente! ¡Corte! ¡Corte! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Están bien de héroe! ¡No! ¡No te muevas! ¡Tomás! ¡Tú no te muevas! ¡No te muevas! ¡Continuidad! ¡No, no, no! ¡A ver, alguien! ¡Continuista! ¡Márquenlo, por favor! ¿No sabes lo genial que te ves? ¡Muerto! ¡Te ves hermoso, Tomás! Por esta, te van a dar el Oscar, Tomás. A ver, vamos a dar un aplauso a Tomás Turrent, que acabó la película. ¡Bravo! No, no. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué te ríes, güey? A ti también te mandó la chingada, ¿no? ¿No que me gusta lo que me gusta, que me encanta? ¿Mm? ¿Mm? ¿Eres vegetariana, no? ¿O vegetariano? ¿O qué eres? ¿Eres hombre o mujer? Me quiero morir. ¿Por qué no me mataste a mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, carajo? ¿Te acuerdas lo que me platicaste de la familia Pájaro? Sí. Es que a mí me pasó más o menos lo mismo.
Alicia dañó a una persona y su mamá está muy triste. ¿Se va a morir de tristeza? Espero que no. O sea que todavía se puede salvar si tú la ayudas. Supongo que sí. Lo que pasa es que fui a buscarla para pedirle perdón, pero no me quiso escuchar. Pues tienes que gritar más fuerte. ¿Por qué? Ay, me da risa. No, ya, ya. Ya no te duele. Ya sé. Perdón, 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 perdón. Mi libertad está colgando de un hilo. Y aún así me siento confiado. No sé qué me pasó, pero ya no tengo miedo. Es que el juez me declare inocente es muy bueno porque obviamente no quiero ir a la cárcel. Pero por otra parte me siento atrapado en una cárcel más oscura, más gris. Necesito que la mamá de Jesús me perdone. Lo necesito, ¿me entiendes? Ya sé que tengo que gritar más fuerte, pero no sé si la voz me alcance. En estos días. Y hasta los mejores abogados podemos fallar. Háblame. ¿Qué? ¿Tú crees que somos inocentes? Que voy a comer pastel. Ya sé que sabe fea, pero te va a curar. No, no me va a curar. Abrir la boca. No. Sí. Abre la boca. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo te vas a ver? Cómeme, a ver, cómete el pasto. A ver, cómete el pasto. ¿No te regaña tu abuelito que estemos hasta acá arriba? Es muy peligroso. No, no. No es peligroso. No tengas miedo. Oye, ¿y a ti te gustan las niñas? Sí, claro. ¿Tienes novia? Sí. Bueno, no. Ya no sé. Hay una chava que es mi amiga y me ha ayudado mucho, pero... Yo creo que me cayó del cielo. ¡Es un ángel! No, no. ¿Cómo estás tan seguro? Porque me hubiera dado cuenta. Por las alas. Se supone que los ángeles tienen alas. No sé, ¿eh? Creo que ahora viajan en avión. Ah, pues sí. Tal vez. Oye, ¿y los ángeles sabrán que son ángeles?
Buena pregunta. ¡Híjole! ¿Te imaginas que fueras un ángel y no te dieras cuenta? ¡Qué grueso! Bueno, ¿qué pasó, Quesada? Ajá. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, cabrón! Esto hay que celebrarlo. Vas a ver, los contratos te van a empezar a llover así, así. Qué bueno que viniste. Vine porque te oí raro en el teléfono. Vente, estamos celebrando. Yo así no voy contigo a ningún lado. Voy para arriba y tú vienes conmigo. No has entendido nada, ¿verdad? Tú te lo pierdes. ¡Tú y la puta de tu novia! ¡No, déjame, déjame, ya, déjame! ¡Déjame! ¡Ya, déjame! Ese que me amenazaba con la pistola y me disparaba, pero él realmente no estaba ahí. ¿Me entiendes? Pero, ¿por qué sigues teniendo miedo? Si ya sabes que ese tipo no existe. Es porque no puedo dormir. Estoy muerto de miedo. Necesito que me ayuden. Siento que me estoy volviendo loco. Tus problemas son muy chistosos. Nada más están en tu cabeza. No has entendido nada, ¿verdad? ¿Eres una lana, amigo? Tu herida es profunda. Angélica, perdóname, por favor. Oh!
hombre. Déjalo, chavo. Déjalo. ¿Estás bien? ¡Ya, hombre! ¿Qué les pasa? ¡Ya! ¡Cálmense, hombre! ¡Doña Meche! ¡Meche! 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 ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Qué le hiciste? No, yo no, yo no. No, unos chavos le estaban pegando, necesitamos llevarlo al hospital. No, yo lo puedo curar, dámelo. ¡No, lo tiene que ver el doctor! ¡Dámelo! ¡Déjame ayudarla! Por favor. Carlitos. Chavo. Carlitos. Chavo. Hijito, por favor, no te duermas. Chavo. Respira, hijito, respira. Con cuidado. Traumatismo en cráneo. Carlitos. Oxígeno. Carlitos, por favor. Quieto. Urgencias pediatría, por favor. Sálvenos, sí, por favor. ¿Cómo te sientes, mijo? Me duele un poco, como punzadas. ¿Tienes sueño? Sí, mucho. Estoy muy cansado. Ahorita ya te vas a dormir, mi amor. ¿Quién es él? ¿Qué quieres de mí? Yo no fui buena madre. Apenas empezaba a aprender a amarlo cuando me lo mataste. A mi hijo le tocó lo peor de mí porque nunca supe entenderlo ni cuidarlo. Yo sé que a Jesús le empezaron a gustar las pistolas y esas cosas por Pedro. Un día Jesús le robó la pistola a Pedro. Ese maldito día hizo su propia muerte. El odio que traía guardado se le empezó a querer salir del cuerpo. Cada vez que quería hablar con él para estar bien, terminaba humillándolo, no sé por qué. ¿Será que fue porque ese es el amor que a mí me enseñaron? ¿Entiendes por qué no te puedo perdonar? No sé cómo. Quiero tu perdón. Lo necesito. No me estás entendiendo nada. No te das cuenta. Lo maté yo. Lo maté yo. Lo maté yo. ¿A quién le pido perdón? Yo. Ay, 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 ay.
¿Amor? ¿O perdón? Salud. Uy, ya me voy a tener que ir porque mañana tienes llamado. No. No te puedes ir. No, es que tienes llamado. Así no me digas dónde. ¿Aquí? ¿Aquí cuándo? Ahorita. ¿Ahorita? Ajá. Oye, ya sé cómo reconocer a los ángeles. ¡Qué bueno! Mira, se aparecen cuando los necesitas y cuando ya no, se van. ¡Qué bien! ¡Ahorita vengo! Espérate, ¿a dónde vas? ¡Voy a hacer pipí! ¡Niño! 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 Doctor. Doctor. ¿Usted qué hace aquí? Yo aquí trabajo, doy terapia. ¿Usted es el doctor? Ya tienes mejor cara que aquella vez que me ganaste la cabeza de Buda. Por cierto, ¿cómo te fue? ¿Te sientes culpable? ¿Tienes miedo? No. No, ya no. Ahora estoy bien. ¿Por qué yo? ¿Fue coincidencia o fue el destino? Las coincidencias no existen. El destino lo eliges tú. ¿Pero por qué así? Con tanto dolor. Porque cuando está uno profundamente dormido, se necesita una pesadilla para despertar.
amor.